Tenemos un distribuidor de encendido del Toyota Corolla del motor 5A, Toyota Corolla del 94, 93, 94. En este caso vemos que el distribuidor no tiene diafragma, hay otros más antiguos que tienen diafragma, en este caso no es. El vehículo no arranca. Y tenemos, hemos tenido bien, bueno, reemplazar módulo. El módulo. En este caso es un módulo, pero japonés, ya original, todavía no hemos encontrado. Y quisiera que ustedes sepan lo siguiente, ¿no? Esta información que les sirva. Aquí hay una B grande, aquí hay una F y aquí hay una T. ¿Logran ver? T, B y una F. Ya, ahora este módulo de control, miren cómo está totalmente destruido. Bien. Algunos me han dicho, ¿no?, que este distribuidor, cómo va instalado todos estos cablecitos, ¿no? El condensador con la bobina, y la bobina cómo se conecta con el módulo y los captadores, porque salen 6 cables, de los cuales 2 salen por un lado, 4 salen por otro lado. Entonces quiero que orientarte y darte esta información, espero que sea de tu ayuda. Entonces aquí hemos hecho este siguiente diagrama. Este diagrama, donde ves estas letras, este es el módulo de control. Módulo de control. Bobina, que es esta de aquí. ¿Sí? Estos de aquí vienen a ser los captadores. Este es el condensador, que es este, que es para que no haya interferencia en la radio, prácticamente solamente para eso sirve. Ya, entonces lo siguiente, se conecta así, ve. La bobina, que es esta, tiene aquí positivo y negativo, no sé si lo puedes enfocar, miren. Positivo, negativo, ya, aquí hemos puesto. Positivo, negativo. Del positivo se conectan 3 cables. El primer cable va para el condensador. Y el condensador en sí ya tiene tierra. Aquí lo vemos. Sale este cable marroncito de aquí del positivo a la bobina y se conecta. Y aquí tiene un perno a tierra. Ya, este es un perno a tierra, que es este perno de acá. Ya. Entonces, ya tenemos el primer cable. El segundo cable viene de positivo de la bobina y se va hacia la parte de la letra número B del módulo, que sería este, mire. Ya, esta letra B, del positivo de aquí hacia la letra B, que es este rojo, este cable rojo. Del positivo viene por acá y se va con la letra B de este módulo. Luego viene otro cable que se conecta al positivo y viaja hasta por aquí y sale para el enchufe. Que ya, que normalmente, bueno, le hemos encontrado el color negro y naranja, que es este. Aquí está este cable, viene por aquí, sale por este lado y sale por este lado. Claro que lo hemos empatado porque ya el cable ha estado prácticamente deteriorado. Sale por aquí y sale para este enchufe. Ya, esperemos que hasta ahí vamos bien. Venga para acá. Entonces ya hemos visto ahorita la bobina y estos 3 cables, cómo se conectan con el módulo. El siguiente negativo de bobina viene por acá y se va al C del módulo. Ya, que sería aquí, miren, este es C, ya, B labial, C, y este va al negativo. Entonces este amarillo viene del módulo y viene el negativo, así se conecta. Ya, este es como si estuviera así, ve, se va al positivo y este de aquí va al negativo. Ya, entonces ya ahí hemos visto ya
todo este cableado. Ahora, del módulo trae una patita de metal. Esta patita de metal se conecta a través de un tornillo y sale para el enchufe también. Y ya tenemos los dos cables de enchufe, que es este cable. Miren, viene en esta patita de aquí, viene un tornillo y sale para el enchufe. Ya. Este color no es original, sino que lo hemos puesto porque, como le vuelvo a repetir, el cable ya estaba deteriorado, chamuscado. Incluso acá ya han estado unidos así. Y por eso lo hemos sacado con otros cables. Bien, espero que vayan siguiéndome. Luego vienen dos cables más. Una tiene una letra T y la otra tiene una letra F. Que vienen a ser estos dos. Sí, ya. Entonces, el de arriba es la letra T. Esta T viene por aquí de color verde y sale hacia el enchufe. En este caso, la T sale por acá al enchufe y sería el cable de la IGT. ¿Por qué? Porque acá viene una T. Ni como para que te confundas. El de la T se conecta aquí y sale del cable para el enchufe del IGT. ¿Por qué T? Porque aquí es T. Y abajo se conecta la F. Aquí viene la F de aquí, sale para el cable y viene a ser el IGF. IGT, IGF. Ni para que te confundas. IGT, IGF. IGT, IGF. Aquí, IGT, IGF. Entonces ya tenemos dos cables de los cuatro que salen para este lado. Faltan dos cables más. Estos dos cables más vienen de aquí. Ya. De las bobinas captadoras. En este caso tienen dos captadores. Que acá los he dibujado, miren. Dos captadores. Uno de color marrón se conecta de este extremo hacia el otro extremo. Y de aquí, de este captador, sale un cable rojo hacia el enchufe, que sería la NE positivo. Y de aquí sale un cable blanco y sale el NE negativo. Y acá ya tenemos los cuatro enchufes y acá el segundo enchufe. Enfóquenlo bien para que más o menos le hagan captura de pantalla y lo tengan en esta información. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿y del ramal cómo lo conecto vuelta a este enchufe? Porque ya me confundí. Entonces ahí, bueno, si te pasaba eso, tienes que tener bastante paciencia. ¿Por qué? Porque tienes que ver de la computadora, que es esta prácticamente, le hemos sacado la tapa. Ahí está. Toyota 1A440 es el código hemos sacado, porque aquí en los pines puedes ubicar esos cuáles son los enchufes. ¿Sí? Miren, no sé si lo podrán, miren, IGF, miren, aquí está IGF, es del enchufe del IGF, claro, obvio, ¿no? NE positivo, aquí en la parte de adentro viene otro cablecito con el NE negativo y faltaría el IGT, que viene aquí está, miren, si lo pueden enfocar, aquí está el IGT. Entonces de aquí sale un pincito, este pin se comunica aquí con el enchufe y tienes que enchufarlo, guiarte y seguir la secuencia del ramal o por colores hacia donde está el enchufe y enchufarlo según corresponda, ¿no? Prácticamente ahí ya debería encender el carro. Ahora, otra cosa importante que faltó es que aquí en este eje, de aquí, en este entrehierro, que es un eje, en la parte de adentro, vienen cuatro pincitos, ¿sí? Que, por decirlo así, chocarían, pero no chocan en realidad, en las bobinas captadoras
Ya miren ahí. Pero aquí lleva una luz especial. No sé si lo puedes agrandar más. Ahí lleva una luz especial. Ya, tanto en este lado como en el lado de ahí adentro, porque son dos bobinas. Entonces, eso se calibra a una luz de 0.4 milímetros o 0.40 milímetros, también le dice. Si no está esa luz, entonces no va a poder captar. ¿Ya? ¿Eso cómo se regula? Sacando la módulo y hay tres pernos, los destornillas y lo vas moviendo. Pero acá con un calibrador de galgas pones la luz. Ojo, muy importante, una inspección visual al módulo, el cual no debes tener roto nada. Y esta parte de aquí es donde salta la chispa. Se comunica con la tapa. La chispa se comunica que mira, tiene doble carbón. Este es un carbón y este es otro carbón. Si este carbón central siempre es el que se deteriora. Así es que tienes que tener cuidado. Si es que no hay este carbón, la falla sería esto. No, de aquí en la parte de acá de la bobina, acá abajo, de aquí salta acá. Y acá viene para acá y con el rotor se reparte a los diferentes postes, ¿no? Aquí está el rotor. A través de aquí entra y se reparte según el encendido, según el orden de encendido, ¿no? Espero que este video te haya servido y que este dibujo, bueno, te haya también servido, ¿no? La información. Si es así, sígueme para más información en el canal, déjame tus comentarios, suscríbete y mecanízate.